Buenas noches. La familia Sarabia Escobar y la familia Martínez Campo les dan la cordial bienvenida a este especial evento que es el matrimonio de Alison y Gamaliel. La palabra de Dios dice en Génesis 2:24: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. También dice Proverbios 18:22: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Y también dice el libro de Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Vamos a hacer una oración por estos dos jóvenes que hoy comienzan una vida juntos, una sola carne. Oremos, le damos gracias a Dios por la vida de Alison y Gamaliel, que tu Espíritu Santo gobierne sus vidas, todo lo que ellos emprendan sea bajo tu voluntad y tu bendición. Bendícelos, Padre. Bendice su vida, bendice su vientre, bendice sus finanzas en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Un aplauso para ellos. Así como estamos de pie, voy a invitarle que pueda honrar el nombre del Señor. Puede levantar su voz conmigo y decir: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús
fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servía: haced todo lo que os tiene. Dios bendiga su palabra. Amados invitados para esta boda, es algo muy especial. No es una boda común, es una boda con principio. Siempre en el matrimonio es necesario que esté alguien que siempre vaya a guiar en el transcurso de la vida en este camino. Jesús, iniciando su ministerio, hubo alguien que se casó. No se sabe quién se casó. Podrá que haber sido alguno de sus discípulos, pero fue alguien que fue inteligente. Se acordó de Jesús. Y recordemos que Jesús, nuestro Señor, es el que instituyó, después de los dos sacramentos más este, el mismo Jesús, el que instituyó en el huerto del Edén, ese mismo, una vez ese verbo se hizo carne y vino a habitar entre medio de los hombres y tomó cuerpo de hombre. Porque habían planes de Dios que todo el crecimiento de acuerdo a la voluntad del Señor y todo el orden para poder contraer matrimonio debe ser de acuerdo a lo a como Dios estableció. Entonces Jesús estaba ahí. ¿Por qué Jesús debe estar en los matrimonios? ¿Por qué Jesús debe estar en esta boda? Porque ellos como matrimonio van a pasar muchas dificultades. Porque es normal. Jesús dijo claramente: en el mundo tendremos aflicciones. Pero el Señor dice: hay que confiar. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y por tal razón se necesita Jesús dentro del matrimonio. ¿Por qué? Si sufrimos con Jesús, pero Él nos da la victoria y aprendemos a salir adelante. Y si sufrimos sin Jesús, no tenemos quien vele por nosotros. No hayamos qué hacer. Y lo más fácil es el divorcio. Por tal razón, en esa noche, nuestros hermanos han deseado celebrar este sacramento, trayendo a Jesús en este lugar. Y Jesús está aquí primero que nosotros. Porque Él es el que va a bendecir estas parejas. Jesús es importante en la vida nuestra. Porque cuando ellos tengan dificultad, sabrán de quién se van a apoyar. Aún estas parejas, cuando estaban contrayendo matrimonio, pasó una gran necesidad en el momento del evento. Y la necesidad fue que se acabó el vino.
Imagínense todos los invitados, los convidados. Este matrimonio fue un fracaso porque no estaban preparados. Aún en ese momento hubo un percance. ¿Cómo podían resolver la novia, el novio? No había cómo. Y entonces, aquellas personas fueron casi como astutos, pero fueron y recorrieron desde María, la madre de Jesús. Quizá usaron a María como un puente para llegar al maestro. Pero la verdad, así no era el orden. Porque la verdad, María no podía resolver. Entonces María corrió ante el Señor y le dice: ¡Hay vino! Y en ese momento, Jesús sacó de aquel problema, aquel matrimonio que comenzaban a saborear la dificultad en este mundo. Es cierto que Dios lo va a sacar adelante a ellos. Es cierto que Dios le va a ayudar. Pero yo no le digo que no van a sufrir. Van a pasar como cualquier pareja, diferentes dificultades. Pero van a aprender a salir victoriosamente, porque el único que te saca en victoria es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual pido un aplauso para el Señor. Amén. Ahora, a la vista de Dios y a todos los testigos presentes, yo les invito a declarar si hubiera alguna causa o motivo que pueda impedir esta unión. Como no lo hay, procedemos con la ceremonia. Señor Jesús, hoy Alison y Gamaliel han venido delante de mí como ministro suyo y han presentado este voto. Han presentado, Señor, este voto. Han presentado, Señor, este símbolo de su amor. Con lo cual, yo lo presento a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que lo bendiga, y este anillo dejará de ser hasta que la muerte lo separe. Un aplauso, Señor. Hermano Gamaliel y hermana Alison, le entrego esta prenda de su amor, le entrego este voto de su amor, le entrego este presente, le entrego este símbolo, el cual pido que cada uno lo tenga en su mano para el momento que yo le diga qué es lo que vamos a hacer. De su propia y espontánea voluntad, usted comparece delante de mí, delante de esta congregación, para contraer matrimonio con mi hermana Alison. Amén. Sí, acepto. Hermana Alison, de su espontánea voluntad, usted comparece delante de Dios, delante de mí y delante de estos testigos para contraer matrimonio con hermano Gamaliel. Amén. El anillo que trae el hermano Gamaliel representa la eternidad del amor hacia ella. Recibo a Alison
Con mi legítima esposa. Con mi legítima esposa. Para tener. Para tener. Y cuidar. Y cuidar. Por el resto de mi vida. Por el resto de mi vida. En lo mejor. Es lo mejor. En lo peor. Es lo peor. En la riqueza. En la riqueza. En la pobreza. En la pobreza. En la salud. En la salud. En la enfermedad. En la enfermedad. Para amarla. Para amarla. Y protegerla. Y protegerla. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte. Nos separe. Nos separe. De acuerdo. De acuerdo. A la ordenanza. A la ordenanza. De Dios. De Dios. Alison. Alison. Te prometo. Te prometo. Mi fidelidad. Mi fidelidad. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte. Nos separe. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos se gozan esta noche? Amén. Es una gran bendición. Hermana Alison, usted ha manifestado delante de esta multitud tener un símbolo de su amor para mi hermano Amanel. Y usted ha mostrado un anillo. Y este anillo, tuve la oportunidad de verlo. Es símbolo de esta unión. Y esta unión no solamente va a ser entre dos personas, sino que será entre tres personas y tres testigos. Nuestra hermana Michelle, nuestro hermano Obed y mi persona. Hay alguien que usted no lo ve, pero aquí está. Es aquel Señor Jesús que participó en la boda de Caná. Ese Señor está presente hoy en este lugar. Porque solo Él tiene toda la capacidad para poder instruirlo y guiarlo a ambos y poder cumplir ese sacramento hasta que la muerte nos separe. Un aplauso, Señor. Nuestra hermana Alison me mostró un anillo de oro. Y es un anillo en tres maneras. Primero, ese anillo que ella trae para ponerlo en el dedo de su amado que va a ser hoy su esposo. Simboliza lo redondo del anillo como un círculo sin fin. El amor de ellos será sin fin. Así también se verá y será su amor para siempre. Dos, este anillo que la hermana presenta es de metal. Y este metal pasó por el proceso de la purificación del fuego. Así los problemas, las pruebas, deben hacer esta unión más perfecto, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Número 3, porque se pone este anillo también como una muestra de su amor hacia él, su fidelidad a los que vivan alrededor. Hermana Alice, ponga su anillo en el dedo de Gamaliel.
pero hay un requisito que Dios le dijo para que Él nos necesite. Y va a repetir esta palabra. Póngale, vaya. No lo meta Te va a repetir esta palabra. Yo, alguien, recibo a Gamaliel como mi legítimo esposo para tener y cuidarlo por el resto de mi vida, en lo mejor o peor, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y enfermedad, para amar y protegerte y obedecerte hasta que la muerte, vaya metiéndolo más, nos separe. De acuerdo, conforme a la ordenanza de Dios, yo prometo serte fiel y dar mi fidelidad hasta que la muerte nos separe. Métalo hasta adentro, que no se escape. Un aplauso fuerte. Señor, esta arras, hoy tus hijos lo han traído delante de mí. Señor, como muestra de su amor, como muestra de su riqueza, de la abundancia con que usted lo va a sacar adelante en esta tierra. Como ministro tuyo, yo los bendigo en esta noche. En el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Esta arma demuestra el amor. Demuestra el amor. Porque yo te amo. Porque te amo. Es la riqueza. Es la riqueza. Que vamos a obtener. Que vamos a obtener. En este mundo. En este mundo. La riqueza. La riqueza. Que nos va a servir. Gracias.
toque nuestras manos. Para ir dando finalizamiento a esta ceremonia, en esta noche, con toda la autoridad, la potestad que Dios me da en esta noche, le pregunto a nuestro hermano Gamaliel. Hermano Gamaliel, ¿tú aceptas delante de esta multitud y delante de Dios como esposa a nuestra hermana Alison, amarla, respetarla, cuidarla hasta que la muerte nos separe? Amén. Sí, acepto. Un aplauso, Señor. Hermana Alison, delante de esta multitud, de Dios y de mi persona y de los testigos, ¿usted acepta y toma a nuestro hermano Gamaliel como su esposo y promete amarlo, respetarlo, guardarlo y cuidarlo hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. Un aplauso. Hebreo 12, Hebreo 13, 4, dice: honroso sea en todo el matrimonio. Amados invitados, después de haber presentado sus votos, su anillo, después de haber presentado la copa del vino, después de representado la arra que él es su herencia para la riqueza en esta tierra,
y después de haber dado seguimiento conforme al mandamiento de la palabra del Señor, en esta noche con la autoridad, y ahora les pido que se agarren de las manos y estén más cerquita que se puede. Por cuanto Gamaliel ha expresado en lo público que ella ama, que él ama y respeta, y por su espontánea voluntad, y porque ama a Alison como el amor sin fin, y así como Alison también expresó que ella se compromete a amar y casarse con Gamaliel con el amor sin fin hasta que la muerte los separe, en esta noche lo declaro marido y mujer. Lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. El esposo puede besar a su esposa. Esposo, he ahí tu esposa. Esposa, he ahí tu esposo. No serán dos, sino una sola carne. Puede besar a la esposa. ¡Que vivan los novios! Fuerte. Amados hermanos, queda por concluido y en el libro del acta que llevamos nosotros en nuestra congregación queda registrado este matrimonio entre la unión entre hermano Gamaliel y nuestra hermana Alison. Así quedan constituidos esposo y esposa delante de Dios. Hasta aquí llega mi intervención. Que Dios les bendiga. Y el maestro que está dirigiendo esta ceremonia. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los esposos! Y le decimos felicidades. Y que Dios les bendiga. Así el hermano que preside. Mira, ahorita estamos aquí, pero me voy a hacer billetes porque yo estoy haciendo una foto.
labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Recibimos en este momento al matrimonio Martínez Arabia. Un aplauso para ellos. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago
Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen. Que salió aquel septiembre fue. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular de nunca acabar. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular de nunca acabar. Fíjate bien, se ha dormido en mis brazos. Entiéndeme, por ella desvelé. Amanecí con ella en mi regazo. Por ella soy, con ella fui. Debes saber que le gustan mis manos, la forma en que le quise y le querré. Descubrirás que lleva mi retrato. A donde vaya, en donde esté. Quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado.
difícil contarlo, como dejé todo atrás de lo que había logrado. Me tuve que olvidar. Esa vida me consumía el alma, sin darme cuenta me tenía trampas. La flor que había en mí se marchitaba, mi corazón lejos de ti estaba. Me quitaba el sueño, me tiraba al suelo, era mi dueño. No sabía hacia dónde correr. Me quitaba el sueño, me tiraba al suelo, era mi dueño. Era un cielo que no podía ver. Estoy contigo, hoy me quedo contigo. Si no, si fue contigo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz, ay no, no. Lluvia, como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado. Besos, los besos que me dio tu boca me los como a diario. Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita. Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Estar con ella, me dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Nos vemos al ratito allá en el salón, ponte pantalones pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también, ya verás que todos ellos la van a gozar. Me dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. But you don't really care for music, do you?
like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to. Quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Oh, oh, oh. Te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire. Mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez, puedo soñar despierta en un desvelo, puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas, yo te amo. Ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez, puedo soñar. Puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas. Puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la
mitad del día. Agradecemos, ¿verdad?, esta noche la presencia de todos. Estamos agradecidos, ¿verdad?, con el Señor primeramente y después con ustedes por haber asistido a este gran evento. Vamos a estar brindando, ¿verdad?, por toda la familia, por los novios, por los esposos, ¿verdad?, y que el Señor los bendiga. A la cuenta de tres. Uno, dos. La conocí una mañana.